alegría, pero también con nostalgia y cierta tristeza, califico este momento. Terminan un ciclo y continúan nuevos desafíos, con la certeza de que hicieron un excelente trabajo todos estos años, estando cerca de cada comunidad educativa, entendiendo que para llevarse bien no se necesitan las mismas ideas, sino el mismo respeto. El debate y el consenso fueron herramientas fundamentales para alcanzar todos juntos esos objetivos. Dedicó este poema a Dana, Leo, Fabián y Ariel. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas. Que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria. Pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, como ustedes, tan necesaria. Señor Secretario Privado de la Municipalidad de Salto, Camilo Alessandro, señor Presidente del Consejo Deliberante, Juliana Ignora, señores concejales, señora Directora de Educación Municipal, profesora Cristina Patriarca, señora Inspectora Jefe Distrital, Ana María Patriarca, señores inspectores, directivos, docentes y auxiliares de los servicios educativos de la comunidad de Salto, representantes gremiales, familia, amigos y público en general. Nuevamente, y al igual que hace dos años, nos encontramos ante la renovación de autoridades a nivel nacional, provincial y local, celebrando los 40 años de democracia que nos permitieron ser parte hoy de la jura de los nuevos consejeros escolares elegidos por el voto popular de la comunidad de Salto. En este día y con el compromiso intacto con la educación, debo despedirme, no solo de mi paso por este cuerpo, sino también de mi carrera docente, la cual ha llegado a su fin. Toda despedida está siempre acompañada de un punto de partida, y a pesar de que uno cree haber alcanzado la meta, no es sino un alto más en el camino. Hoy, en este tiempo de cerrar etapas, quiero agradecer a cada uno de los que me acompañaron en este camino. A mis padres, mis primeros educadores, quienes supieron transmitirme sus valores, esos valores que me mantuvieron de pie aún en los momentos más difíciles. A mis docentes, que me contagiaron el amor por esta profesión. A mis colegas, con quienes compartí tantos años y de los cuales aprendí mucho de lo que sé. A mis alumnos, porque soy un pedacito de cada uno de ellos. A mi marido, por su compañía y por su templanza. A mis hijos, que son mi mejor creación. Y, por supuesto, que confiaron en mí para desempeñar esta tarea, dándome la posibilidad de integrar la lista de frente de todos, a los consejeros con los que compartí mandato y con quienes pudimos fijar un horizonte común, el bienestar de los servicios educativos de la comunidad de Salto, a la Dirección de Educación de la Municipalidad de Salto, con quienes analizamos y determinamos las necesidades de las escuelas del distrito, a la jefa distrital y al equipo de inspectores, con quienes pudimos trabajar desde el respeto en pos de una educación de calidad que nos alcance a todos. A los directivos, docentes y auxiliares de cada uno de los establecimientos, quienes día a día son el motor que impulsa y permite el hecho educativo. Al personal administrativo del Consejo Escolar, sin los cuales nuestro trabajo hubiera sido imposible. Y a la comunidad de Salto toda, que siempre me trató con respeto y valoró mi tarea. Nada de esa tarea hubiera sido posible si
sin un Estado presente y comprometido con las necesidades de su pueblo. Nuestro gobierno provincial, a través de la decisión política de su gobernador Axel Kicillof y bajo la supervisión de la Dirección de Consejos Escolares, nos brindó todas las herramientas necesarias para dar respuesta a los emergentes diarios, priorizando el sentido genuino de la educación como base en la construcción de la sociedad que todos deseamos. Franco, Fabiana, Pablo, Marilina, Flavia y Fernando, que no está, pero se va a integrar, les deseo una gestión plena de logros, donde por sobre todas las cosas el objetivo sea el bienestar de las comunidades educativas. Fabián, Leopoldo y Ariel, que podamos continuar dando lo mejor de cada uno en el lugar que nos toque y desempeñamos, sin olvidarnos nunca que el destino une y separa. Sin embargo, ninguna fuerza es lo suficientemente grande como para hacernos olvidar que por alguna razón, una vez la vida nos encontró luchando por el mismo sueño. Hasta siempre. Autoridades municipales, autoridades educativas, comunidad educativa, familia, amigos, buenas noches. Cuando asumimos en aquel lejano diciembre de 2019, no imaginamos que meses después nos iba a tocar pasar por una situación tan difícil como la pandemia de COVID-19. Atravesamos momentos difíciles y lo hicimos cumpliendo la promesa de poner delante de la pertenencia partidaria a la comunidad educativa, a las escuelas y a quienes las habitan. Y fue duro. Tomamos decisiones correctas sabiendo que situaciones extraordinarias requerían soluciones extraordinarias. Todavía las consecuencias de la pandemia no pueden ser medidas, pero en nuestro rol estuvimos a la altura de las circunstancias. Y aquí quiero hacer el primer reconocimiento a quien fue mi compañera de aquella lucha, la ex consejera y actual concejal Claudia Viana. El segundo reconocimiento a esa etapa difícil, yo quiero hacer a Dana Bae, con quien no coincidimos en lo partidario, pero sí coincidimos en la forma de caminar la vida. Cumplimos nuestro rol, asistencia en un momento muy jodido para todos. Cumplimos un rol que los consejos actualmente no cumplían y lo hicimos porque entendíamos que debíamos hacerlo. En estos años también se avanzó en materia de seguridad de conexiones de gas, como bien lo decía Dana. Sin alumnos en las escuelas se realizó un mantenimiento necesario a la red de gas de muchísimas instituciones educativas. Y luego seguimos cuando finalmente y felizmente los alumnos regresaron al aula. Gestionamos fondos con eficiencia. Podrán decirnos que es un modesto mérito, pero yo creo que es al menos una digna tarea. Y sobre todo, mantuvimos la independencia del Consejo Escolar, que es un organismo descentralizado de la Dirección de Escuelas, como bien dice el párrafo de nuestra Constitución Provincial que leyó Fabiana hace unos minutos. Después pudimos, junto con María Futucci y Fabián Echioso, profundizar la tarea y darle cercanía y eficiencia al trabajo del Consejo Escolar. Fuimos consejeros presentes y honramos la tarea que nos dio nuestro pueblo y nuestro partido, la Unión Cívica Radical. A Ariel y a Fabiana quiero también reconocerles el trabajo de estos dos años. Y también a Fabián, porque compartimos 4 años de trabajo, también sí considero como partidario, pero teniendo claro cuál era el rumbo del Consejo Escolar. Para finalizar, quiero recordar una frase que era una letanía para los maestros republicanos españoles que decían educación, educación, educación. Y acompañaban la frase con un pequeño golpe en la mesa. Sarmiento, unas décadas antes, decía que hombre, pueblo, nación, Estado, todo, todo está en los humildes bancos de la escuela. Valdría decirlo al revés, o sea, que sin bancos de la escuela no hay hombre, ni mujer, ni pueblo, ni nación, ni Estado. Creo que
que vienen tiempos difíciles. Yo voy a seguir estando como siempre al lado de la educación pública que me formó y me forjó. Por último, quiero agradecer a mi familia que me acompañó estos 4 años, a mis hijos, y especialmente a mi mujer Manuela, con quien hoy cumplimos 16 años de casados. Un agradecimiento especial por el amante. Muchas gracias. Estamos culminando 4 años de trabajo en los que hemos podido dar cuenta de los compromisos que nos trazamos al inicio de este camino, centrados en contribuir al mejoramiento de las condiciones de nuestras escuelas, brindando mayor dignidad, seguridad y confort a nuestros alumnos, docentes y auxiliares, dando respuestas a las urgencias escolares cotidianas, pero también abordando articuladamente con todos los actores estatales las deudas pendientes del sistema educativo distrital. Personalmente me voy con 2 grandes satisfacciones. La primera, con varias, pero vamos a resumirla en 2. Haber recorrido permanentemente y en reiteradas ocasiones y circunstancias la totalidad de los servicios educativos y de las comunidades locales, no solo de la ciudad, sino del conjunto de las localidades y parajes de nuestros 1.630 kilómetros cuadrados que componen nuestro extenso partido de Salta. Y la otra satisfacción es que pude propiciar debates intensos y públicos. Jamás oculté mis posicionamientos, mi historia y mi pertenencia política y ideológica ligada al peronismo, ya que siempre entendí la naturaleza electiva y política de nuestro rol institucional y que nuestra valiosa democracia se funda en la existencia de partidos políticos fuertes que expresen y representen ideas y proyectos. Y finalmente, agradecimientos. Agradecer a mi familia, claro, a mi esposa, a mis hijos. Agradecer estos 4 años, especialmente al intendente, un Alessandro y a Camilo, a Cristina y a Ana, con quienes hemos trabajado cotidianamente, a mis compañeros y compañeras de militancia del Partido Justicialista, porque uno está acá también por ellos, como decía Pablo, al personal técnico, administrativo y auxiliar del Consejo Escolar de Salto, sin los cuales, se ha dicho por acá, sin los cuales no se podrían hacer realidad muchas decisiones, ya que son quienes sostienen cotidianamente la labor del organismo. A todos los consejeros escolares con los que me tocó compartir estos años, especialmente a los de mi bloque,